La tendencia viene siendo los árboles de medianos a chicos y la gente siempre dice, "Porque lo pongo en un rinconcito", pero, pero hay gente que quiere el árbol más grande, así que hay para todos los gustos. Bien. Para todos los gustos y de todos los tamaños. Bien. Así que Siempre tratamos de, de ayudar a la gente a asesorar, por ahí me dice cuántas eh, luces necesito, qué bolitas necesito, qué adornos, eh, las boas que llevan mucho, a la gente le gusta. Y a la gente le gusta ponerle color al arbolito y son muy pocos lo que dice solo dorado, solo plateado, solo rojo. Le lle llevan de todo. Bien. Así que como siempre, se usa lo que le gusta a la gente. Claro. Eh, en árboles, este, desde qué precios, por supuesto, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿se puede conseguir en qué precios? Tenés desde 130 después después lo que es para armar sería uh -huh. después tenés otros que ya vienen todos decorados que ahí tenés hasta 800 pesos desde 163 y otro hasta 800 y después tenés de 1300 pesos aproximadamente los de un metro y ya después tenés algo en led que es más costoso que ya llega cerca de los 1800 para todos los bolsillos, para dependiendo los bolsillos de lo que se pueda tenemos. y quiera gastar. Lo que sí es que siempre tenemos todo para que la gente lo decore, digamos, desde la luz, cinta, moño, adornitos, boas, todo completo. Así que se va a llevar el arbolito si quiere ya con todo para armarlo. Bien. En lo que respecta a luces, vemos que hay novedades porque bueno todos los años salen cosas nuevas. Sí. Ahora se usa, se usa mucho, desde ya también hace unos sí, últimos sí. años, las luces LED, eh, colores, sí, este, sí. bueno, hay una gran variedad. También. Sí. Está lo tradicional que es de arroz, que es lo que la gente por ahí sigue buscando, que es el, el chiquitito. Y en eso viene el multicolor y blanco. Y después tenemos lo que es LED, que viene. Eh, multicolor blanco azul rojo verde todos los colores y lo que es led a pila que también vienen de todos los colores así que tenemos un amplio surtido después todo lo que es de, lo que es de la onda de deco digamos la onda para decorar ya sea con eh, pequeñas esferas hay unos que son frutitas para las verdulerías hay otros que son eh, pequeños focos Hermoso, la verdad, de todo, para bien, todos los gustos. Bien. Y, es, y los costos, por ejemplo, son las luces, desde las de arroz, que por ahí son las más convencionales, hasta estas que veíamos que son a pila, que nos enchufan, digamos, este, cuáles son los costos de este año. Y tenés que, a partir de los 100 para arriba, tenemos de todo tipo de luces. A partir de los 100, 110, 120, 130, depende del modelo, va, va variando el, el precio. Sí. Y las de decoración, que toda la gente viene y dice que están súper en precio y que son muy novedosas, así que eso es les quería comentar porque realmente es bueno cuando la gente por ahí te lo dice y la verdad que son súper novedosas y hermosas hasta las habitaciones de las adolescentes ahora colocan ese tipo de luces. Bien. Vivi, y también hay novedades que van surgiendo año tras año. Veíamos eh, eh, árboles este, en madera por ahí para los que les gusta adornar claro. algún jardín. Eh, para los que no quieren armar el arbolito convencional y quieren por ahí simplificarlo un poco, sí. está este árbol de madera que, bueno, uno elige si lo pone en una maceta, digamos, adentro sí. de la casa o en el patio, pero también es una novedad. Hay gente que hasta lo pone en el jardín y le pone algunas florcitas alrededor, porque eso tiene una forma que se puede quedar perfectamente enterrado y lo llevan con una luz a pila para decorar el rinconcito, por ahí la gente que cena en el jardín, así que queda hermoso y es algo que lo puede tener porque está eso está laqueado, así que no se va a alterar en nada con, con, el, con lo que es, si hay humedad o si llueve o algo, uh -huh. está laqueado, así que eso es para tenerlo en cuenta, Bien. muy lindos la verdad, son hermosos y muy decorativos. Bien. Eh, también están los tradicionales pesebres para la gente que también sí, quiere también tenemos pesebres eh, hay otros que vienen en esfera que eso le encanta a la gente hacía mucho tiempo que no salían esos pesebres en esfera con música que hace el efecto de una caja de música y es algo que dura muchísimo tiempo si uno lo va conservando y hasta hay gente que lo sigue dejando en la casa después de adorno porque es algo tan lindo así que es un lindo obsequio para hacer en navidad también la verdad que toda la gente que lo ve se queda se le encanta, se, se emociona porque es algo tan simbólico de la Navidad, la esfera con, con música y eso, o las esferas con luces, con nieve. Muy lindo. La verdad que eso es, es algo tradicional pero que ahora volvió a entrar que un tiempo no, no estuvo entrando. Bien. Eh, pibes, ¿ya están, digamos, este, la gente consultando, comprando ¿O todos esperamos el 8 cuando nos acordamos de armar el arbolito y ahí, digamos, salimos este, a buscar sí. lo que nos falta? ¿Algunos ya están, digamos, viendo los precios, ya haciendo las compras? Muchísima gente ya se ha acercado, uh -huh. ya van llevando, porque a veces pasa que ya el, a último momento es como que ya queda menos, entonces la y gente claro. dice, compro con tiempo... Así veo todo lo que tienen y yo ya como fui publicando por ahí cosas en el Facebook que la gente fue viendo, ya vienen y compran. Así que se ha vendido mucho por suerte y luces muchísima también, gracias a Dios. Bien. Los horarios aquí de Centro hogar así si la gente obviamente eh, puede consultar, puede acercarse. Nosotros a la mañana siempre estamos de 8 a 12, 12 y 10 aproximadamente, siempre eh, nos quedamos a este horario y a la tarde a partir de las cuatro y media hasta las ocho y media. Eh, y el sábado, que es el 8, que es el día que se va a armar el árbol, trabajamos de mañana y de tarde. Así que cualquier duda o consulta que la gente tiene, tenga, tenemos la página de Facebook, que es Centro Hogar San Carlos, o tenemos la línea de atención acá del negocio, que es el 421-629. También la gente, si quiere consulta, tenemos una página de WhatsApp. Eh, perdón, un WhatsApp que se puede, si quieren mandar fotos, de lo que quieren saber precio y todo, está en la página. Bien, ahí para en el, Facebook, una consulta perdón, más privada. El, sí, una consulta más privada, mandan fotos y mandamos precios. Bien, por, por, ahí. por ahí la gente quiere mandar la foto de un arbolito que vio, lo que sea, y que por ahí por el, el Messenger es más complicado, lo hacen todo por el medio de WhatsApp. Yo los que les, lo que siempre les digo, que aunque a veces la gente dice quiero un arbolito chico, lo que sea, no quiero por ahí gastar tanto, que tenemos para todos los gustos, que es muy simbólico y es muy lindo que se sigan recordando todas esas cosas para esta fecha. Y así que los esperamos con todo, para todos los gustos, con todos los colores que quieran y con todas las novedades. Así que ha sido un gusto y, y nos vemos, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por estar.